Good evening. Hello. Teacher. Hello, good evening. How are you? Very good. Oh, nice. It's good to see you. Es bueno verles. It's good to see you. Okay. One more day. Un día más. So, how are you today? How are you today? What? How are you today? Are you okay? How are you? Nice to meet you. Oh, nice to see, nice to see you. Hello. Yes. Hello, good evening. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Good, good. Oh, very nice. Well. Nice. Very nice. Well, very welcome, very good, como dice Abraham. Very good. All right. So so welcome again. Bienvenidos. Welcome to this class. Thank you. All right, no problem. Well, for today we have different activities, right? For today we have the use of possessives, for example, my, your, his, her. And we have possessive pronouns too, okay? And also we have for today we have the present continuous too. We will study the present continuous, okay? También estudiaremos el presente continuo. So we have different activities for today. So I don't know how you are doing with the platform work. No sé cómo van con el trabajo de la plataforma. ¿Ya terminaron? Did you finish? No. Todavía no, not yet. Finish. Okay, ahora todavía vamos a ver algunas cositas que pertenecen a esta semana, okay? For example, possessives, los posesivos. And also, ¿qué más? El present continuous también pertenece a la sección 4. So today we will study the present continuous too. Ahora también estudiaremos el presente continuo. Okay? Very good. ¿Cómo van con lo del envío de documentos para el siguiente nivel? ¿Ya los enviaron todos? ¿Ya enviaron el documento o todavía no? No. Ok, muy bien. No, yet. Mañana. Que okay, vayan con tiempo haciéndolo para que no se retrasen. Recuerden que estamos a punto de terminar este nivel prácticamente. Ya la otra semana terminamos, ok. Así que deben estar pendientes. Y como les repito, no me gustaría que alguien se quedara porque al final no pudo enviar la información o se le olvidó o no salió con los tiempos, ok. Así que vamos haciéndolo con tiempo, por favor, ok. Do it before. Las cosas salen mejor cuando las hacemos con tiempo, ¿ok? Así que solo el recordatorio nada más para que lo hagan. Y siempre no olviden también la evaluación docente que les aparece ahí, ¿verdad? De mi persona, hacerlo también. Ok, so I will pass the attendance in this moment. Les pasaré asistencia en este momento. So let's see. Abraham Orlando. I'm here. Good. Angélica. I'm here. Okay, Arely del Carmen. Carmen Elena. I'm here. Good. Diana Araceli. I'm here. Dina Teresa. I'm here. Elvin Omar. I'm here. Okay. Eli Gabriel. Present. Good. Elizabeth. Here. Okay, perfect. Elizabeth no estuvo ayer, ¿verdad? Pero ya está acá. That's the most important. Sí, teacher, es que estoy enferma de las amígdalas, entonces se me ha complicado, ¿sí? Okay, I see. Sí, solo estar siempre pendiente, Elizabeth, del envío de documentos, ¿ok? Por si no lo había escuchado, para que no se vayan a retrasar para el siguiente módulo. Yeah. Félix Antonio. I'm here. Okay, thank you. Flor Esmeralda. Present. Flor María. Okay, let's see, Gerardo. Present. Thank you. Herbert. Herbert? No, he's not here. Okay. Gladys Marisol. I'm here. Okay, Gladys tampoco estuvo ayer, ¿verdad? All right. No pude entrar. Oh, ¿qué pasó, Gladys? Cuénteme. Tenía una clase de la universidad. Ah, oh, ok. Yo pensé que eran problemas de usuario o algo por el estilo. Ok. No.
Ah, okay. Thank you. Gracias. Okay, Gladys is here, right? Juan Carlos? Lorena? I'm here. Good. Luz Griselda? Present. María de Los Ángeles? I'm here. María Dolores? Dolores? Néstor, no, right. Okay, let's see, Ramón. I hear. Good. Roberto? Present. Rosa Elena, no, right. Okay, Rosa Lidia? Rosa Lidia? Sí. 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 Rosa Lidia? Sí, está presente. Sí, ya, yeah, she's here. ¿Qué le pasa a Rosalidia con el micrófono? Rosalidia, hello. Ok, let's continue. ¿Tiene, tiene problemas? Ah, ok, ok. Samuel Alejandro. Present. Good. Yesenia. Present. Rosalidia, I'm here. Yesenia, ok, sorry. Yesenia Beatriz está presente. Present. Okay, perfect. Thank you very much. Okay, Wendy. Teacher. Okay. ¿Tienen el número de Flor? Tal vez les puede apoyar ella. Sí. Okay, escríbanle a Flor, a ver qué le dice, a ver qué le soluciona. Okay. Es Wendy Raquel, ¿no, verdad? Okay, very good. Okay, thank you very much. Good. So let's start. Empecemos entonces. Tenemos mucho trabajo para hoy. We have a lot of work for today. Let's just remember what you studied yesterday. Yesterday, you studied clothes. Do you remember clothes? Like shirt, t-shirt. Do you remember some clothes? ¿Recuerdan algunas prendas? Do you remember any clothes? Yes? Good. You remember. No dress. Dress. Very good. Sneakers. Jeans. T-shirt. T-shirt, exactly. T-shirt, what else? Raincoat, dress. Raincoat, dress. Shoes, shorts. Shoes, sneakers. Okay, pants. Good. Dress. So you have different. Hat, exactly. Hat, yeah. Hat. What else? Come on. Hat. Fair. Shorts. Yes. Gloves. Okay. Jackets, gloves. Yeah, gloves. Say gloves and you will have different gloves. Sweet. Sorry? Sweet. Can you repeat? Sweet. Sweet. What is that? ¿Qué es eso? What is that? Sweet es el traje completo. But you don't say sweet, you say suit. Suit. Okay, the pronunciation is suit. Es un cuarto de un hotel, so you say suit. Okay, suit. Very good. So I can see you remember a lot of clothes. Veo que recuerda mucha ropa. It's just to remember. Okay, very good. Now listen. For the first part, we have possessive adjectives. So let me explain to you something about possessive adjectives. Let me go to my presentation. Okay, so here we have, Here we have some possessive adjectives. Pay attention carefully. Pongamos atención cuidadosamente. Pay attention carefully here. So listen. Here we have adjectives and pronouns. They have a little difference. Tienen una pequeña diferencia. They have a little difference. So let's start with adjectives. Possessive adjectives. Good. So every pronoun has an adjective. Cada pronombre tiene un adjetivo. For example, I. Right? You, your, he, tiene her, yeah. Aquí sería we, our, we, tiene our, we is like nosotros, our, nuestros, right? He is, tiene he, que sería él, he, his, y there, has they, tiene they, yes? Ya veo yo la pantalla. No, ¿alguien más que no mire la pantalla? ¿Que tenga problemas o todos la miran?
Se ve oscuro. Inglés corporativo. Le voy a compartir otra vez. Tal vez que no le he actualizado algo. I will share again. Sí. Ok, let me see. Veamos, le voy a compartir otra vez. No, yes. No aparece ahí. ¿Ahora sí? Now it does. ¿Ahora sí aparece? No. Oh, no sé qué está pasando, sí. Entonces. Sí, se mira. Yes. Sí, se mira. Se mira. ¿Ya les aparece a los demás? Quizás el internet es que está lento y por eso no les actualiza aún. Maybe that's the reason why. Ok, so I was saying, each possessive, cada adjetivo posesivo, has a pronoun, pertenece a un pronombre. For example, I for my, you sería your, his sería his, her sería she, our sería el pronombre we, y their sería el pronombre they. So for example, I, my, yo, me, you, your, tú, tú, pero aquí es un posesivo, a possessive adjective. For example, your book, tu libro, your book, okay? Your book, tu libro, possession, posesión. His sería, oh, este his pertenece al pronombre, let me erase, solo déjenme buscar el borrador acá, let me erase here. Solo voy a borrar esto, okay? So, este his sería el pronombre he, ¿ok? Sería his. So, his sería su de él. His book, for example, su libro de él. Her, su libro de ella, her book. Our sería nuestro. Our computer, nuestra computadora. Our teacher, nuestro profesor. And their, their book, su libro de ellos. Their book, ¿ok? So, my book, mi libro. Your book, tu libro. His book, tu libro de él. His book. Her book, su libro de ella. Our book, nuestro libro. Our teacher, nuestro profesor. Their book, su libro de ellos o su libro de ellas. Puede ser en plural. Their book, okay. So, these are possessive adjectives. Estos son possessive adjectives. Now let's see possessive pronouns. Veamos los possessive pronouns. They're almost similar. Son casi similares. Okay? They show possession. Ambos muestran posesión. What is the difference? ¿Qué es la diferencia? La posición en la oración. For example, imagínense que tenemos el pronombre mine. Mine significa mío. Okay? Mío. Perdón, no mío, mío. Okay? Mine is mío. Yours, tuyo. All right? His sería suyo de él. His, suyo de él. Hers, suyo de ella. Hers. Ours sería nuestro. ¿Ok? O de nosotros, we say, right? De nosotros. And theirs sería de ellos. Now let me give you some examples. Déjenme darles algunos ejemplos. So we have, for example, usando my. Aquí tenemos un ejemplo. These are my socks. These are his socks. Estos son sus calcetines de él. Now look at this. These socks are hers. Estos calcetines son de ella. El hers va al final. Okay? Hers is at the end. Y el his va antes de un sustantivo. Todos estos van antes de un sustantivo. My book, your computer, his laptop, her cell phone, our teacher, their notebook, antes de un sustantivo, before a noun, okay? Y estos van al final, they go at the end. Yeah, now let me give you more examples. Le voy a dar más ejemplos, but just listen. Imagine I say my. This is my book. This is my book. This book is mine. Check the example. This is my book, for example. Este es mi libro. This is my book. Another way, la otra forma usando el pronoun. This book is mine. Este libro es mío. This book is
is mine. Okay, so it's the same, es básicamente lo mismo. Solo que aquí uso el possessive adjective y aquí uso el possessive pronoun. Okay, this is my book, this book is mine. Este es mi libro, este libro es mío, el segundo. This book is mine, okay? One using your, un ejemplo usando your. You can say, for example, these are your keys, for example. Estas son tus llaves. These are your keys. Estas son tus llaves. Ahora usemos el yours. Ah, then I say, these keys, estas llaves, porque es plural, decimos are. These keys are you. Yours, sería este. Yours. These keys are yours. Estas llaves son tuyas. These keys are yours, okay? Yeah, so, estos van al final. They go at the end. Y estos van antes de un sustantivo, okay? Before a noun. Good. One more example, un ejemplo más. One more example. Usando hair. 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 So I can say this is her hair blouse, for example. This is her blouse. Esta es su blusa. This is her blouse. Okay? Using her, usando el her. Luego usamos el hers al final. So I say, this blouse is hers. Uso el pronoun, okay? This blouse is hers. Esta blusa es suya, de ella, ¿verdad? Suya de ella. Okay? Hers. Very good. Muy bien. Very good. I don't know if you have any question. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? No? No. Okay, listen. Básicamente, basically, deben saber a qué pronombre pertenece cada uno de ellos. Okay? Yeah. Deben saber que el my pertenece al pronombre I. El your al pronombre you. His al pronombre he. Her al pronombre she. Our al pronombre we. And their al pronombre they. Okay, so just remember that. Guarden eso. Mantengan eso en mente. Keep that in mind. So, any question? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Oh, yes, oh, Félix. ¿A qué es? Félix, adelante, it, Félix. It's, ¿a dónde va? It's, ¿con cuál pertenece? It's. El it. It, it solo tiene adjetivo posesivo. El it, ¿ok? Y el posesivo sería... It's. Su de ello, de un animal o de una cosa. It. Este sería el posesivo. It's. ¿Ok? Gracias. Yeah, ok. Dina o Diana, did you have a question? ¿Tenían alguna pregunta? Sí, en los adjetivos posesivos, ours, ¿qué es? Ours. 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 Ok, vaya, miren. Lo que tienen que poner atención es a lo siguiente. Que el our pertenece al pronombre we, que significa nosotros. ¿Ok? Este our y este ours. Este our, aquí, significa nuestro. Por ejemplo, ustedes dicen nuestro profesor. You say our teacher, nuestro profesor. Our teacher sería el primero. Pero ours, pueden decir, por ejemplo, book is ours, usando el ours, como al final, this book is ours, este libro es de nosotros, ours is de nosotros, o nuestro, este libro es nuestro, this book is ours, okay? Yeah? So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, okay, let's go ahead, sigamos entonces. So, this information is important, ya van a practicar. Pongamos atención a esto ahora. Pat's blouse, Julie's jeans, and Rex's t-shirt. Esto se llama possessive nouns, nombres posesivos. Now listen. Pat's blouse. Pat es un nombre. Pat is a name, okay? Pat's blouse.
significa la blusa de Pat. Es un posesivo, la blusa de Pat. Pat's blouse, la blusa de Pat. Vamos al segundo. Julie's jeans, los jeans de Julie. Ok, is a possessive, es un posesivo. Rex's t-shirt, la camiseta de Rex. ¿Ya? Puedo decir, por ejemplo, Diana's blouse, la blusa de Diana. Diana's blouse, or I can say Yesenia's glasses, los lentes de Yesenia, Yesenia's glasses, or Felix jeans, por ejemplo, los jeans de Felix. Felix, es apóstrofe y S, es importante. Felix jeans, ¿ok? Y eso indica posesión también. Felix jeans, los jeans de Felix. Diana's blouse, la blusa de Diana, ¿ok? So, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta? Teacher, tengo una pregunta. Orlando, go ahead. En los nombres que terminan con S, no sé, no me recuerdo bien. Yes. El apóstrofe va después de la última S y creo que también va antes, ¿no? O solo va. No, después no recuerdo. Tell me one number, please. Tell me one name, please. Dame un nombre que termina en S. Tell me one name. Déjeme recordar. Si alguien le puede dar un nombre. Rose. Un nombre. Luis. 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 Ok, Luis. So in this case, you can say like this. Realmente, aquí la S a veces no se usa, solo se deja la apóstrofe. ¿Ok? Solo podemos decir Luis Computer. O podríamos decir también Luis's Computer. It depends. Pero normalmente cuando termina en S alguna palabra no se pone la S, solo se pone el apóstrofe. Y si digo Luis Computer, ya se sabe que es la computadora de Luis. Luis Computer, por ejemplo, ¿ok? Ok, so any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? O sea que en ese caso se suprime la última S y termina en apóstrofe. Yes, solo le pongo el apóstrofe. I just put the apostrophe. For example, I can say Luis. Okay, Luis computer. It's okay, Luis t-shirt. Luis shoes, for example. Okay, I guess I spent too much time. Creo que ya gasté mucho tiempo explicando. I spent too much time explaining. So it's your time to work. Ahora es tiempo que ustedes vayan a resolver algo. So listen. We are going to go in groups. Vamos a ir en equipos. We are going to go in groups. This is what you have to solve. Esto es lo que deben resolver. So listen. Si tienen el manual, está en la página. Si lo tienen impreso, en la página, let me see. En la página 24. Okay? On page 24. 24. Si lo tienen impreso. Si no lo tienen impreso, es en la página 23. Okay? Good. What will you do? ¿Qué van a hacer? Complete these four conversations, completen estas cuatro conversaciones, complete the four conversations using the correct possessive, usando el posesivo correcto, tomando en cuenta lo que les acabo de explicar, ¿ok? Yeah. So, for example, in number one, is this Jennifer's hat? No, it's not. Hers, sería porque está de último, ¿verdad? No, it's not hers, no es de ella. No, it's not hers, o no es suyo, ¿ok? De ella, right? It's, ajá, y luego ustedes van a ver qué es lo que van a poner. Ok, so don't tell me now. No me digan ahorita. Don't tell me now. So if you don't have the material, make a screenshot. Si no tienen el material, háganle una captura. Make a screenshot. Ok. Y si lo tienen, pues mejor. It's even better. So you can make a screenshot right now. Ready? ¿Listos? Porque lleva hers, lleva S. Se refiere a plural, pero hat es, no, no. Es singular. Ok, no olvidemos la explicación. Está completando con un possessive pronoun, con un possessive pronoun, con un pronombre posesivo. Y si se fijan, tiene S, miren. He has S. Significa suyo, ¿ok? Es que cuando el posesivo va al final, le vamos a agregar la S. No necesariamente. Ajá, exactamente. Algunos. No, van a usar cualquiera de estos. A your, or, y their. Ajá, hers and ours. Ajá, y their. Their. Ajá, son estos básicamente, son los que están acá, los que les estoy señalando. Y his queda igual.
Ajá, son estos. ¿Ok? Y estos les dije que se usan al final de la oración normalmente. ¿Y estos se usan antes de qué les dije? Antes de un sustantivo. Antes de un sustantivo. For example, my book, your book, his book, her book. Book es un sustantivo, ¿verdad? Yes? ¿Ok? Un sustantivo puede ser una cosa, un lugar, un objeto, that is the same, que es lo mismo, una persona, ¿ok? Eso es un sustantivo. Ok, vamos a trabajar en equipo. Let's go and work in teams. I give you like 5 minutes. Le doy alrededor de 5 minutos para completar. Like 5 minutes to complete. Ramón no ha aceptado. Entrar, please, Ramón. Para que pueda compartir la pantalla. El angelito de nuestro Carmen. No, no le tomé. Ok, bueno. Por estar bien aquí en el cuadro. Muy bien, entonces vamos a completar. Ahí el número uno. Bueno, el número uno ya lo tiene. Pero solo está no el otro. Se lo voy a... Sáltalo. Se los voy a compartir para que le hagan una captura y puedan compartirlo, ¿ok? Se los voy a compartir ahorita y le hacen una captura, ¿ok? Porque no hicieron la captura. You didn't make the screenshot. Déjenme compartirles. Let me share with you. Thank you. Ahí está. It's there. Ok. Entonces aquí... Ya se lo llama. Yeah, did you finish? Did you make the screenshot? ¿Ya hicieron la captura? Yeah. Okay, perfect. Yeah. So somebody can share. Sí. Alguien puede compartir. Somebody can share. Okay. Gracias. Aquí, ¿qué tenemos? Is Jennifer Hat? Jennifer's. Dice, no, it's not hers. Okay. It's, esa es otra cosa. Cuando se habla sobre algo, para no redundar, se dice el pronombre. No, it's not. Vamos a ver. Sería, it's mine. It's mine. Sí. Porque como ya hablamos del sombrero y no repetirlo, solo dijimos, es mío entonces. Y nos ahorramos toda la... Antes de que continúen, solo quiero hacer una pregunta a Yesenia. Yesenia, ¿sí? ¿Ustedes que no se conecta o no le funciona el micrófono? Fíjese que en algunas veces no me he conectado. Uh-huh. ¿Verdad? Hablé con Flor y la otra compañera que me escribió, ¿verdad? De corporación. Uh-huh. Porque me chocan los horarios con la licenciatura que llevo en virtual. Ah, entiendo. Ah. Ok, ahora veo la razón. Sí. Ok, pero bienvenida. En algunos momentos sí, ¿verdad? Hay veces que intento conectarme y ya es bastante tarde. Sí, entiendo. Ok, adelante, uh-huh. Continúen trabajando. Continue working. Thank you. Gracias por compartir. Okay. Veamos.
estábamos bien. Era de la conversación 1, el literal B, ¿verdad? Sí. Habían puesto it's mine, ¿verdad? Abraham, yo no lo puedo ver porque como en el teléfono fíjese, estoy. Ah, no puedo ver la. Entonces lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Creo que puede serlo. Sí, hombre. Eso. Vamos a ver. Que parece que me traba la máquina. A ver. Estamos bien ahí. Me mira. Sí. Así. Ok. Vale, entonces. Aquí en la 2. Are these your? Are these? Ajá, porque lo que sigue es un nombre. Entonces lo que vamos a describir es la, a quién le pertenece. Entonces le ponemos el your. Sin ese. Aquí sería your gloves. Y después dice no, they are not. Y aquí ocupamos. Uy. Ay, el my gloves, porque estamos describiendo otra vez el mismo, la misma cosa. Y después dice let's ask Sally. Maybe they're. They are. Ajá, here. Sin ese. Ajá. Porque lo que sigue es un nombre. Es un nombre, ok. O un sustantivo, lo que llamamos sustantivo en español. Cabal. Sustantivo. Y el sustantivo. Uh-huh. Incluso, hay veces que aplica con personas y cosas y animales. Entonces, yes, exacto. O si la tiula. They are their gloves. Va, chivo. Y creo que la tercera dice. T-shirt are this. Entonces. Aquí más o menos. Aquí en teoría sería whose. Porque cuando ve la respuesta es como que. Como que se siente que le pregunta de quién es. Entonces, tendría más sentido ocupar whose. ¿De quién son estas camisas? Entonces sería whose. T-shirts. Entonces sería el whose. A ver, are they Julie's and Pat's? Y aquí dice, no, they're not. Falta esta. Falta esta parte de aquí. But these socks are... Aquí ya está el punto y no hay otra palabra después de esa. Entonces, sí. Sería... They's con S. Exacto. They's. Dave. Va, falta esta partecita de acá. And these shorts are. Y ahí termina. Yours. Sería yours, ¿verdad? Exacto. Yours con esto. Y estos shorts son de él. Son de él. Veamos la 4. Dice, hey, these are not. Y luego dice, clothes. ¿Es reloj? Clothes. Exacto, termina en clothes. Clothes. Entonces sería our. Our, pero sin ese. Sin ese, ahí está. Our clothes.
Or club. Luego vamos a la otra, dice el B. The right. Sí. ¿De quién es esta camisa? ¿Es on o es with? Esta camisa es de Julie's. Es de Julie. De Julie y de Patty. Y Patty. De Julie, de Julia y Patty. De Julia y Patty. Uh-huh. Are they Julie's and Pat's? Sí. Vamos a literal B. Literal B. No, they are not. They are teachers. Sería they. No. Sí, con adjetivo, no con pronombre. Ajá. No, they not. They are not. No, they're not. They're not. They sure would this stop. Are. No, they. They con sin e, sin la s, tail es no, ellos con s porque está al final el pronombre. Entonces iría, but this con s. Sí, pero dice estos calcetines son de ellos. Denme copia porque me perdí. ¿A dónde se perdió? Son de ellos. Ay, Dios. Se perdió la cuenta de la clase. Dave, luego dice, and this short. Así es, ¿verdad, Robert? Yeah, yeah. Ok, pasaríamos a la 3A. Yours. Yo creo que ahí sería, ahí, whose. Teacher, are they? Porque es pregunta. Sí, cabal. ¿De quién es esta camisa? Camiseta. Camiseta. Whose teachers are these? Es whose. Ajá. Teacher, whose are these? Whose teacher are these? Ajá. Are you and Pat? Es de Julie. Es de Yuli. Es de Yuli. Y el Pats. Y Pats. Pats. Y como esta, aquí después dice que no, esta no, no es, esta camiseta no es, no es suya. Sería Dave, creo. Dave. Uh-huh. Sería theirs con S. Theirs con S, plural, porque se refiere a Julie y a Pat. Can I interrupt you? ¿Puedo interrumpirlos? Yes. ¿Pueden leer ese ejemplo en el que están, por favor? Can you read it? Lean el ejemplo en el que están, quiero escucharlo. Que dicen, dijeron que era theirs, pero lean, quiero ver cuál es el ejemplo. No, they are not. La B de la 3. The cheer. Sí. Vaya, vamos, la B de la 3. Veamos. Sí. La B de la 3. No, they're not. No, they're not theirs. Ajá, ustedes dicen que lleva theirs. Esa es su... Theirs. Vaya, pero es que el theirs no significa que es plural porque tiene S. Ojo, estamos hablando de pronombres posesivos y adjetivos posesivos. No es que lleva una S y es plural. No, eso no tiene que ver, ¿ok? Tome en cuenta lo que les dije. El pronombre posesivo, el possessive pronoun sería there. El adjetivo posesivo, perdón. The possessive adjective is there. El adjetivo posesivo sería there. Y les dije que iba antes de un sustantivo. There. Y el theirs con S es un possessive pronoun, un pronombre posesivo. Y les dije que este se usaba al final de la oración. So take that into account. Tomen eso en cuenta. Aquí tienen un sustantivo, miren.
T-shirts es un sustantivo. ¿Qué usan antes de un sustantivo? What do you use? ¿El possessive adjective o el possessive pronoun? ¿Qué van a usar? Possessive pronoun. Adjective. El possessive adjective sería there, porque el there's, el possessive pronoun, estos van al final. ¿Ok? ¿Y cómo saber cuáles son los possessive pronouns? Aquí there, se lo digo. Okay. Estos son los possessive pronouns y estos son los possessive adjectives. En el caso de esto, les dije que van antes de un sustantivo y en el caso de esto van al final de la oración. ¿Ok? Just consider okay. that. Consideren okay. eso. ¿Ok? Continúen, please. Okay. Thank you. All right. Thank you for explanation. Yeah, it's okay. No problem. You say explanation. Thank you for the explanation. Explanation. Thank you for explanation. Hey, entonces en la 4A sería over. Or. Ajá. Over. Sí. They are not over. Closes. Y ahí sería en la B, you're right or are over there. There. Over there, sí. Oh. Sería all. Over. All. You are right or are over there. ¿Y pumps? ¿O qué es eso? En la primera pregunta dice, ¿es este el sombrero o la gorra de Jennifer? Dice, no lo es, ¿verdad? Uh-huh. Es no, mío. No, es de ella. Es uh-huh. mío. Es mine. Mío. Smile. No, smile. Vaya, ya ven. Smile. ¿Se dan cuenta? Ahí era my, pero con sin Y. Mine. Mine, sí. Así pues, ¿cómo se pronuncia pues? Mine. Pónganse claras porque ya me chivolaron. Mine. Como el my, pero póngale una media N. My, Mike. Mine. Mine. La mitad de la N, dice. La mitad. Ok. So, did everyone finish? ¿Terminaron todos? Did everyone finish? Yeah. Did you finish? Yeah. Yes, okay, perfect. Let's check quickly. So let's see. Flor Esmeralda, conversation one. Carmen Elena, conversation two. Carmen Elena, conversation two. So Flor Esmeralda, conversation one. Carmen Elena, conversation two. Diana, conversation three. Diana, conversation three. And Herbert, conversation four. Okay, so let's listen. Escuchemos. Let's listen. Okay. Déjenme compartir. Toda la conversación. Yes, solo déjame compartir. Okay. Let me check. Para que vayamos viendo las respuestas. So we see the answers. Ok. Adelante, Flor. Ok. Is this Jennifer hat? No, it's not her. No, it's not hers. It's mine. So you have, okay, so you have mine, yes? Mine, sí. Mine, it's mine. Very good, it's excellent. It's mine. Very good, thank you, Flor. So conversation two. Are these your gloves? No, they're not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're her gloves. Excellent, thank you very much. So we have only possessive adjectives, right? Tenemos solo adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque hay un sustantivo, miren, en todos. Gloves es una cosa, it's a noun, right? Es un sustantivo.
Thank you very much. Conversation three. Was sweethearts, yes. Are they Julius? Juliet. Was your sweet artist, are they Juliet? Okay, continue. Continue con la B. Continue with B. Es que treaties of art, they artists, your art, yours. Mm-hmm. Okay, let me see. Let me see if I got it. So in number, you read the letter B. Ya leyó la letra B, ¿verdad? ¿Sí? No. No, okay, lea la letra B ahorita. In number one is whose. No. Está bien, whose. Vamos a la letra B ahora, letter B. No, they're not. No, they're not. They're street, but this sub are. They and teacher are yours. Excellent, that's very good. So in this one is, no, they're not their teachers, but these socks are theirs, con ese. And these shorts are yours, con ese. Thank you very much, that's excellent. Conversation four, conversación cuatro, conversation four. Hey, these are not our clothes. You're right, ours are over there. Ours sería aquí, ours. Hours. Hours, hours. Aquí en este caso, hours funciona como sujeto. Hours, ok. Nuestras. Hablando de la ropa, hours. La nuestra está ahí, la ropa nuestra. Para no decir, para hours. Hours in this case is la nuestra. Hours are over there. La nuestra está ahí. Talking about the clothes, hablando de la ropa, ok. Yeah. So it's hours en esta, hours. Very good, muy bien. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Thank you for sharing. Now listen. Hay algo que no le expliqué y lo salté. I'm sorry about that. Lo siento por eso. But let me explain you quickly. Pero déjenme explicarles rápidamente. So listen. No les expliqué el uso de whose. Whose. Okay. Whose is for questions. Es para hacer preguntas. Y significa de quién. Preguntas. For example, whose blouse. Hold on. Whose blouse? Vamos con primero el whose, luego un sustantivo, ¿ok? Whose blouse is this, for example. Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? ¿De quién es esta blusa? Whose blouse is this? Y la respuesta sería, it's, hablando de la blusa, este it está hablando de la blusa, ¿ok? Para no repetir otra vez la blusa, it's... mine, for example, es mío, es mía. It's mine. Usamos el posesivo en la respuesta. O también podría decir, pongan atención a esto, pay attention to this. Otra vez el apóstrofe y la S. It's Diana's. ¿Qué significa eso? Es la de Diana. It's Diana's. Solo ponemos el nombre y el apóstrofe. O podría decir, it's Carolina's. It's what? Floors. It's floors, you can say. Oh, es el apóstrofe. El apóstrofe. Hola. Ya. El apóstrofe sustituye artículos y preposiciones en inglés, ¿verdad? Not exactly, no específicamente. Tal vez la preposición of. La preposición of solamente, ¿ok? Pero no así todas las preposiciones en realidad. No, yo digo el apóstrofe. ¿O no? No que yo sepa. Not that I know. Ajá, por ejemplo, por ejemplo. O deme un ejemplo para ver. Por ejemplo, Mary's cake. Ajá, sí, pero en este caso. Sustituye, me dice.
Por ejemplo, ahí tendría que decir yo el pastel de Mary o de María. Ah, exactly. Ajá, pero en este caso solo sustituye la preposición of. Es como un posesivo, no. o sea, usted tiene razón. Okay, perdón. Let me show again. It's like if I say, es como que si yo digo, o es por no decir más bien, the blouse of Diana, ¿ok? Diana. The blouse of Diana. Para no decir de y of, ¿ok? Pero solo este artículo específicamente, ¿ok? Y esta preposición, para no decir de y of, mejor digo, Diana's blouse. Que es como más exacto, sofisticado. La blusa de Diana. Exactamente, Diana's blouse, exactly. En vez de decir the blouse of Diana. Esto se entiende, pero no es común. Diana's it's blouse. Not common. Ajá, digo Diana's blouse, ¿ok? Very good, muy bien. Thank you very much for your participation. All right, very good. So do you have any question about this topic? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. Ok, les pasaré asistencia y les quiero explicar rápidamente otro tema que les va a servir para completar los ejercicios a los que no lo han completado. Ok, let me see. Abraham. I'm here. Angélica. Angélica. Arely. Tuvo problemas para conectarse, teacher. Ok, thank you. Carmen Elena. Present. Diana Araceli, sorry. Angélica tuvo problemas con internet. Perdón, no pude contestar. ¿Quién? Angélica. Angélica, sí. Ok, thank you. ¿A quién me decían que estuve intentando? Arely. Arely, ok. Arely. No pudo entrar entonces. Sí. Ok. Diana Araceli. Yes, I'm right. Here. Dina Teresa. I'm here. Elvin Omar. I'm here. Eli Gabriel. Present. Elizabeth. I'm here. Félix Antonio. I'm here. Flor Esmeralda. I'm here. Flor María. Gerardo. Present. Herbert. Present. Gladys. I'm here. Juan Carlos. No, right. Lorena. Present. Luz Griselda. Present. María de Los Ángeles. Present. María Dolores. No pudo conectarse tampoco. Ramón. Hi, present. Ok. Roberto. Present. Rosa Elena, no, right. Rosa Lidia. Present. Samuel. Present. Wendy, no, right. Yesenia. Cuídate mucho. I'm here. Ok, perfect. En el caso de Samuel y Roberto, y Marie, ¿no le funciona la cámara? ¿O sí le funciona? ¿Tienen algún problema con la cámara? No. No, sí funciona. Ah, ok, sí. Funciona. Ah, ok, perfecto. Sí, solo hago siempre el recordatorio y siempre lo digo, ¿verdad? Que recuerden que su cámara debe estar siempre encendida, ¿ok? Por favor, please, por favor, ¿ok? Sí. So do me that favor. Siempre no lo olviden, ¿ok? Don't forget. Ok, I have 6 minutes. Tengo 6 minutos. So please pay attention to this. Pongan atención a esto porque les va a servir para completar las actividades de esta semana. So pay attention to this part, please. Okay. Let's see, veamos. Let's see. Okay, listen. Here I have what we call the present continuous, o el presente continuo. Okay? So, and we have statements, oraciones solamente, positive and negative, right? Positive and negative sentences. Very good. Now listen, primero iniciamos, let's start by saying, iniciamos por decir que el presente continuo o present continuous se usa para actions in the moment. Actions in the
in the moment. Se usa para acción del momento. Acciones en este momento preciso, en lo que estás haciendo en este momento, what you're doing in this moment, ¿ok? O lo que está pasando en este momento, okay. What's happening in this moment, ¿ok? Good. Para eso, vamos a enfocarnos en usar el verbo wear. What is wear? ¿Qué significa wear? Usar. Usar de ropa. Vestir. Usar de ropa. Usar. Good. Uh-huh. Usar de ropa. Very good. Now listen. For the present continuous, usamos, we use el pronombre, o sería el sujeto, si gustan, pronoun. Then we use el verbo to be, que puede ser am, is, o podría ser el are. ¿Ya? Luego wow. Usamos am, is, o are. Después del pronombre usamos am, is, y are. Luego usamos el verb, el verbo principal, pero le vamos a poner ing. ING. Por ejemplo, en el verbo wear, diríamos wearing, que sería usando, usando, wearing, usando. ¿Ok? Y luego podría ir un complemento. ¿Ok? Very good. Now listen. Tenemos aquí I'm not. Ya con el verbo to be, ¿verdad? Aquí está la forma corta en positivo. Esto es positivo y esto es negativo. ¿Yes? Good. Yes. So, I'm not in negative. You're, que es como you are, sería you're not in negative. She's not in negative. We're, nosotros estamos, we're. Aquí en este caso, el significado del verbo to be es estar. Estar. So, I'm, yo estoy. I'm not, yo no estoy. You are, tú estás. You're not, tú no estás. Yo no estoy. She is, ella está. She's not, ella no está. We are, or we are, nosotros estamos. We're not, nosotros no estamos. Nosotros they're, no estamos. Ellos están. They're not, ellos no están. Ellos no están. It's, está. Is not, no está. No está pasando algo. And we have snowing, que es como nevando. It's snowing, está nevando en este momento, ¿verdad? It's snowing. Y luego, it isn't raining. No está lloviendo. ¿Ok? Corriendo. Lloviendo. Raining is lloviendo. Aquí lloviendo, momento, lloviendo. Lloviendo. Podríamos en el negativo también. En el negativo también podríamos usar esta forma. You aren't, she isn't, we aren't, they aren't, no. It isn't, en vez de los que tenemos acá, ¿ok? Pero eso ustedes lo deciden, it's up to you. ¿Ya? Now, let's check the examples. Ahora revisemos algunos ejemplos. So I could say, for example, en este momento, I'm wearing, usando ya la estructura, I'm wearing a shirt. I'm wearing a shirt. Miren, primero el pronombre, el verbo to be, el verbo con ing y luego el complemento. I'm wearing a shirt. Estoy usando una camisa. Camisa formal. I'm wearing a shirt. Okay, good. Another example, otro ejemplo. Another example. I'm, en negativo este. I'm not wearing a shirt. Pants, por ejemplo. I'm not wearing pants. No estoy usando pantalón formal, pantalones formales. I'm not wearing pants. Negative, ¿ok? Now an example using cheese. O diré, en vez de decir cheese, voy a decir mejor Lorena. Lorena is wearing... ¿Qué está usando Lorena? Díganme, ¿qué tipo de camisa? Is wearing... Blouse. A blouse. I say a... Blouse. A blouse. Lorena is wearing a blouse. Lorena is wearing a blouse. Lorena está usando una blusa. O podría decir is not. Lorena is not wearing a blouse. Lorena no está usando una camisa en este momento porque el presente continuo se usa para acciones en este momento. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Muy bien. So do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? En este momento solo estamos con el verbo wear. ¿Ok? Es,
ING es como el comiendo, ¿verdad? Bebiendo. El ando y el endo. El ING en español es como el ando y el endo. Ajá. Terminaciones claro. Ando y endo en los verbos. Yes, you're right. Ejecutando una acción. Así es. Exactly. Acción en el momento. In the moment. Profe. Sí. Con respecto al ING, hay unos ejercicios que están con base a un audio. Ajá. Y hay que formular la oración, pero uno escucha el audio y luego, por ejemplo, dice, por ejemplo, ¿verdad? Se escucha en el audio como que María está comiendo. ¿María está? Comiendo. Ajá. Porque se siente que están usando cubiertos y esas cosas en el audio. Uh-huh. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, Mary is eating a restaurant, pero no me la acepta como válida. Mm, interesting. No sé, solo, no sé si solo, es que él quiere darle ponga, más complemento. Solo póngale eating nada más. Mary is eating, solo eso. ¿Ok? No le ponga más y ahí me dice si le sale bueno después. Mary is eating, eating, eating. Mary is eating. Ya la hice así también y nada. Ok, déjeme revisar entonces, lo voy a hacer yo a ver qué es lo que va entonces. Por ejemplo, se escucha que está jugando tenis. Mary is playing tennis. Tampoco. No sé en qué está. El micrófono. Déjeme revisar. Déjeme revisar. Let me check. Okay. Déjeme revisar. Ok, everyone. So, do you have any questions? ¿Tienen una pregunta antes de que terminemos? Ya nos comió el tiempo. No questions? No question. No questions, ok. Ah, Diana, ¿está diciendo bye bye o que tiene una pregunta? Creo que bye bye está diciendo Diana. No hay pregunta. Ah, ok. Ok, very good. So, solo antes de que nos vayamos, recuerden ir a completar los ejercicios de la plataforma. Hoy dejen listo eso, por favor. Hoy. No estén postergándolo para el viernes, que para mañana, que para el sábado. No, hoy dejen todo listo. ¿Yes? ¿Sección qué? ¿Sección qué? Four. Four. Section four. Sección cuatro. Four. Section four. Four. Section four, que es acerca de lo que hemos estado viendo ahorita, ¿ok? So, everyone, thank you for connecting and have a good weekend. Tengan un bonito fin de semana, ¿ok? Goodbye and good night. See you later. Goodbye. See you on Monday. Lo veo el lunes. See you on Monday. Bye. Bye. Bye.